¿Cómo se fue, digamos, como construyendo todo este ensamble de muchas cosas que hoy ha dado pues, todo lo bueno de, de lo que se habla de virus tropical? El, el casting fue muy especial. Eh, eh, cuando empezamos a trabajar el casting, eh, yo quería, pues, la novela tiene algo muy indie, algo un poquito punk, un poquito sucio, un poquito primitivo. Eso es parte de su magia. Eh, y había dos lados uno eran hacer voces prácticamente con actores naturales eh, con, con gente que no hubiéramos escuchado que simplemente se pudieran pegar muy bien a la representación de los personajes que necesitábamos uh -huh. y otro camino eh, Manuel Orjuela que fue el director de casting me dijo sabe qué lo que le va a pasar a usted es que si usted trabaja con actores buenos le va, se le va a solucionar mucho la vida esta es pues esta es mi primer largometraje yo había hecho ya bastantes cortos, cortos pero sí, nunca me había sí. enfrentado a un monstruo de este tamaño. Eh, y yo, uy, fue pucha. Y me propuso a ciertos personajes. Eh, a mí me gustaba mucho María Cecilia. Uh -huh. eh, me propusieron a Alejandra Borrero, a Diego León y yo era como, pucha, pues esta gente como de telenovela, eh, hacer una película con, con, con este casting que realmente no tiene mucho que ver con con el espíritu de la película, será que vale la pena y y Manuel Man, me, me, me logró convencer y fue la mejor decisión del mundo.